octubre de 1985 en el Principado de Mónaco. Aquí tenemos al retador al título mundial crucero FIB, Chisanda Muti de Zambia. Y aquí al campeón del mundo, el invicto Leroy Murphy de Chicago, Estados Unidos. Una pelea dramática, increíble, ya lo verán. Estamos en el round 9, estadio Luis II de Monte Carlo, para la segunda defensa del campeonato por parte de Leroy Murphy, que un año atrás le había ganado la corona a Marvin Kamel en Montana. Y la está pasando mal el campeón. Chisanda Muti, que no era el favorito, venía haciendo mejor las cosas y aquí trataba de refrendarlo. Sentido, Leroy Murphy, derecha, otra más, no quiere más y se cae el campeón del mundo. La cuenta del experimentado referí Larry Hazard, luego sería presidente de la Comisión Atlética de Nueva Jersey. Logra levantarse, pero muy maltrecho Leroy Murphy. Va por él, el africano, que lo conmueve con derecha y con izquierda. Otra derecha más. Tambalea la corona de la cabeza de Leroy Murphy y también su invicto. Domina absolutamente Chisanda Muti, el retador. Pero la campana vendrá en auxilio del monarca mundial. Saltamos al round número 11. Arriba en las tarjetas, Chisanda Muti de pantalón rojo, aspirante a la corona. Prueba de fuego para Leroy Murphy, que ahí acierta un gancho y un cross de derecha. Y ahora está mal Chisanda Muti. El uppercut, el gancho, el cross. Otra izquierda y a la lona ahora Chisanda Muti, el retador. Con mucha dificultad se pone de pie. Le da el pase Larry Hazard y va a definir Leroy Murphy. Derecha, izquierda, otra derecha más, otra zurda y otra derecha. Está que se cae Muti, pero mete una zurda y ahora está sentido Leroy Murphy. Atención, el campeón de dominado pasó a dominador y luego ha dominado de nuevo. Y aquí de vuelta intenta imponer condiciones, pero Chisanda Muti lo vuelve a conmover en un vaivén la pelea. Cansados, además, los dos. Ya se sabía que esta pelea no iba a llegar a la distancia. Estaba pactada a 15 rounds. Logró sobrevivir Chisanda Muti y también Murphy al round 11. Y ya estamos en el round 12. Busca la pelea al retador. Estaba arriba en las tres tarjetas. 105 a 102, 106 a 102 y 105 a 101. Y quería definir. No se confiaba. Domina Muti. Lo tiene mal a Murphy. Derecha, izquierda, está mal el campeón. Atención con esta escena, les remarco. Derecha ahora de Murphy. Uno, dos, tres jabs y atención con esto. Llegan los dos con las derechas, sentidos, y se caen ambos. Como en Rocky 2, la cuenta de Hazard. Conmovidos ambos. Pero Leroy Murphy a duras cuestas logra vencer la cuenta. Y es knockout. Leroy Murphy logró por 3 segundos retener el campeonato mundial de peso crucero en una increíble pelea y un final dramático. Repetición. Los dos llegan con las derechas. Efecto devastador. Y además, cansados, se caen a la lona. Fíjense, el árbitro le hace la cuenta a ambos. Pero Murphy, con muchísima dificultad, logra superar la cuenta
a los 7 segundos de la misma. Y allí quedará Chisanda Muti y su chance mundialista. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.